La oposición democrática en Nicaragua y en el exilio en Costa Rica, Europa, Estados Unidos, hizo un llamado a la comunidad internacional a desconocer los resultados de la votación del 7 de noviembre en una declaración firmada en San José a un mes de los comicios. El documento fue firmado por la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino, el Frente Democrático Nicaragüense, la Articulación de Movimientos Sociales, la Unión Democrática Renovadora, la Iniciativa por el Cambio, la Asociación Médica del Exilio de Nicaragua, la Asamblea Nicaragüense por la Democracia y la Fundación Nicaragüense Americana para el Desarrollo y otras organizaciones de la diáspora y el exilio. Los firmantes demandan la liberación de los presos políticos y aseguran que la declaración conjunta es un mensaje de esperanza al pueblo nicaragüense y una advertencia al régimen de que la oposición no está desarticulada. En su primer discurso de campaña electoral en cadena nacional de radio y televisión, Daniel Ortega atacó nuevamente a los obispos de la Iglesia Católica. Los tildó de terroristas y de cómplices de un supuesto golpe de Estado en su contra en 2018, cuando mediaron un diálogo en medio de la rebelión ciudadana que demandaba el cese de la represión y la salida del poder del régimen Ortega Murillo. Los obispos, señores obispos, firmando ahí, en nombre de los terroristas sirviéndole al imperio, en medio de la sangre, de los incendios, en medio del dolor, exigiendo, no pedían, exigían el retiro de todas las autoridades y que se instalaran los terroristas. Ortega aseguró que las elecciones del 7 de noviembre, en las que han prohibido la competencia política, se realizarán en paz y atacó con virulencia a los aspirantes presidenciales opositores que se encuentran detenidos en la cárcel. Ya son más de 130 días desde que el régimen de Daniel Ortega inició la cacería de opositores previo a la elección de noviembre y que incluye a 7 aspirantes presidenciales. Cristiana Chamorro lleva 131 días bajo arresto domiciliario, mientras en la cárcel del Chipote, Arturo Cruz ha estado 128 días preso, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga 125 días presos, Miguel Mora ha pasado 113 días en la cárcel y Medardo Mairena lleva 98. El también precandidato Noel Vidaurre ha pasado 79 días en casa por cárcel. El régimen ha permitido una sola visita de 30 minutos a los familiares de los reos políticos que se hallan en el Chipote. Los familiares denunciaron malos tratos y actos de tortura psicológica hacia los reos de conciencia que están siendo enjuiciados en la cárcel. A nosotras como madres nos duele muchísimo ver cómo nuestros hijos están sufriendo la ausencia de su padre. Y cuando pienso, por ejemplo, en el caso de Tamara, de Soye Barahona, que tienen también niños pequeños, y el resto también de hijos de los presos políticos antes de mayo de este año, es desgarrador, Camilo. La Corte Suprema de Justicia, controlada por el Frente Sandinista, ascendió a magistrados en el Tribunal de Apelaciones a 2 jueces leales sandinistas que llevaron procesos contra los presos políticos en el contexto de las protestas cívicas de 2018. El magistrado Ernesto Rodríguez Mejía fue nombrado presidente de dicho tribunal y el ex juez Henry Morales Olivares fue ascendido a magistrado. El cambio ocurrió 3 días después de la caída de Gerardo Rodríguez, magistrado sandinista destituido abruptamente luego de que diera trámite a un recurso presentado por el partido Ciudadanos por la Libertad. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, llamó al gobierno de Nicaragua a informar a la población sobre el estado de la pandemia de la COVID-19. Consultado por Confidencial, el doctor Ciro Ugarte, director de Emergencia en Salud, dijo que no hay datos oficiales que permitan realizar un análisis completo sobre la incidencia de la COVID-19 en el país. El funcionario de la OPS señaló la baja cobertura de la vacunación en Nicaragua, donde solo el 4.55% de los nicaragüenses están completamente vacunados. Es el segundo porcentaje más bajo del continente, solo después de Haití. Además, hizo un llamado a la población nicaragüense a evitar las aglomeraciones para frenar el incremento de contagios y muertes por la pandemia. El Ministerio de Salud lleva un año reportando cada semana una sola muerte a causa de la COVID-19 en Nicaragua.
Según las autoridades de salud, en un año se identificaron más de 10.000 casos positivos de COVID-19, de los cuales solo 52 fallecieron. Mientras el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 registró más de 18.000 contagios y 2.781 muertes sospechosas, una cantidad de fallecimientos 53 veces mayor a la del MINSA. El investigador israelí Ariel Karlinsky, quien ha analizado el exceso de mortalidad en más de 130 países, dijo a Confidencial que la cantidad de casos y muertes reportadas por el MINSA en Nicaragua es falsa, ya que estadísticamente es improbable, porque el incremento de contagios conlleva el incremento de las muertes. Nicaragua es el país del continente donde más muere personal sanitario por la pandemia. Al menos 207 trabajadores del sector de salud han muerto con sintomatología de COVID-19. La letalidad, es decir, las muertes en relación al número de contagios en el gremio, es de 15.33%. El gobierno no priorizó la vacunación del personal de salud ni incluyó en la jornada de vacunación a médicos que trabajan por cuenta propia en consultorios privados y que atienden pacientes con síntomas de COVID-19. Existe poca información sobre las vacunas cubanas que el gobierno prevé usar para inmunizar de forma voluntaria a menores de edad entre los 2 y 17 años, las cuales aún no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Pues yo estoy en proceso de investigación y no he podido encontrar publicaciones sobre la fase 3 de la vacuna, tanto de Soberana 02 como de Abdalá. La OMS recomendó la primera vacuna contra la malaria en el mundo, desarrollada por una plataforma de científicos africanos para prevenir una enfermedad que causa el 94% de sus víctimas mortales en África subsahariana. En las últimas dos décadas, en Nicaragua se han identificado 128.000 casos de malaria. El mayor pico de contagios se registró el año pasado con casi 24.000 casos, a pesar de que el Ministerio de Salud prometió en 2014 la erradicación de esta epidemia en ese año. El Premio Nobel de la Paz fue otorgado por primera vez a dos periodistas, la filipina María Reza y el ruso Dmitry Muratov, en reconocimiento a la lucha de los periodistas por la libertad de expresión e información. Ambos profesionales fueron premiados por sus esfuerzos para defender la libertad de expresión, condición previa para la democracia y la paz duradera, señaló el Comité del Nobel, que elogió su lucha valiente y advirtió de las crecientes circunstancias adversas que enfrentan la democracia y la libertad de prensa en el mundo. La economía nicaragüense crecerá un 5.5% en el 2021, según un informe del Banco Mundial, una previsión que coincide con la del Banco Central de Nicaragua, que prevé que el crecimiento oscile entre un 5% y 7%. Se proyecta que América Latina y el Caribe crecerán un 6.3%. El economista jefe para la región, William Maloney, enfatizó que el crecimiento está condicionado por el avance en los porcentajes de población vacunada en cada país. Un comunitario asesinado y tres desaparecidos dejó un nuevo ataque de colonos contra pobladores mayagnas en el Caribe Norte, denunció el presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz. Sería el cuarto ataque a indígenas en esta zona en lo que va del año. Nos demuestra un patrón de comportamiento y de operación de bandas de colonos que entran a esos territorios para intimidar y para sacar y desplazar a estas familias indígenas. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.